Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de otros 10 momentos oscuros de la saga de Harry Potter que se omitieron de las películas. Si no han visto la primera parte de esta serie, vayan a hacerlo después de ver este video. Ahora vamos a ver estos momentos que nunca llegaron de la página a la pantalla. La desfiguración de Bill Weasley. Después de la muerte de Dumbledore, Snape, el hombre lobo Fenrir Greyback y un grupo de mortífagos huyeron del castillo de Hogwarts. Pero conforme huían, se desató una batalla entre esos mismos magos y un grupo de miembros de la Orden del Fénix. Por supuesto que uno de los involucrados es Bill Weasley, quien en la novela apenas sale vivo de esta pelea, algo muy diferente con respecto a la película. Después de ser atacado por el hombre lobo Fenrir Greyback, el rostro de Bill queda absolutamente destruido al punto de que sus lesiones son definidas por Harry como grotescas. Como un personaje bastante pequeño en las películas, no me sorprende que en la adaptación del Misterio del Príncipe no se haya adaptado a esto con mayor detalle. Bill apenas muestra unas cuantas cicatrices insignificantes en su rostro más adelante. En la película apenas lo mencionan en general. En el libro, sin embargo, nos dan todos los detalles del encuentro de Bill con Fenrir. Harry miró sobre el hombro de Hermione y vio un rostro irreconocible en la almohada de Bill, tan horriblemente cortado y desgarrado que le pareció grotesco. De hecho, en esta escena, la prometida de Bill, la encantadora Fleur de la Cour, dice: "Yo soy lo suficientemente hermosa para ambos", lo cual tiene mucho sentido debido a lo horrible que quedó el rostro de Bill en la novela. El asesinato de Barty Crouch padre. Si bien es cierto que descubrimos del asesinato en la película del Cáliz de Fuego, los detalles que rodean su muerte no están tan claros. De hecho, la audiencia solo ve un vistazo del cuerpo de Barty Crouch, sin más información fuera del hecho de que el asesinato, se cree, es su hijo, Barty Crouch Jr. Comparemos esto con la descripción que tuvimos de su asesinato, dada por el mismísimo Barty Crouch Jr. en el libro. "Maté a mi padre". "¡No!", gritó Winky. "Maestro Barty, Maestro Barty, ¿qué está diciendo?". "Usted mató a su padre", dijo Dumbledore en la misma voz suave. "¿Qué hizo con el cuerpo?". "Lo llevé al bosque. Lo cubrí con la capa de invisibilidad. Dumbledore me dijo que fuera a buscar a mi padre. Fui a buscar el cuerpo. Vi el mapa. Cuando todo el mundo se fue, transformé su cuerpo. Se convirtió en un hueso y lo enterré, mientras cubría la capa de invisibilidad, en la tierra enfrente de la cabaña de Hagrid". La loca sonrisa iluminó sus rasgos una vez más, y su cabeza se movió hacia su hombro mientras Winky sollozaba a su lado. "¡Ey, vaya psicópata!". Hermione mantuvo a Rita Skeeter cautiva. En el Cáliz de Fuego, Rita Skeeter es la chismosa reportera a quien le encantan las historias exageradas. Al perseguir historia tras historia, mancha el nombre de Harry y su reputación. La versión de la película es un personaje bastante molesto, por decirlo menos. Sin embargo, no vemos que nadie se preocupe mucho por ella, lo cual es diferente de lo que hace Hermione en el libro, en el cual la brillante joven bruja, quien le teme a la expulsión más que a la muerte, no solo rompe las reglas, hace algo ilegal, captura a Rita Skeeter en forma de escarabajo y la mantiene cautiva en un tarro. Verán, Rita Skeeter resultó ser una animaga no registrada que podía transformarse sin ser detectada en un insecto. "Rita no ha escrito nada desde la tercera tarea", aseguró Hermione con voz extrañamente ahogada. De hecho, Rita Skeeter no escribirá nada durante algún tiempo, no a menos que quiera que revele la verdad sobre ella. "No, verán, Rita Skeeter", la voz de Hermione tembló con un quedo tono triunfal, "es una animaga no registrada. Ella puede convertirse". Hermione sacó un pequeño tarro sellado de su bolsa, en un escarabajo. "¿Estás bromeando?", dijo Ron. No lo estoy", dijo Hermione. "La atrapé en el alféizar de la ventana en la enfermería. Si miran de cerca, verán que las marcas alrededor de sus antenas son exactamente como esos anteojos que usa". Hermione le quitó el frasco a Ron y sonrió hacia el escarabajo, el cual zumbó con furia contra el vidrio. "Le dije que la dejaría salir cuando regresemos a Londres", dijo Hermione. "Le puse un encantamiento irrompible al frasco para que no pueda transformarse, y le dije que no escriba durante un año. Veamos si esto puede acabar con el hábito de escribir mentiras horribles sobre la gente". Lo más perturbador sobre estos eventos en la novela es que revela los instintos más oscuros de Hermione y el placer que obtiene al mantener a Rita cautiva, lo cual, por supuesto, le impide convertirse en un ser humano.
Claro, ella finalmente decide dejarla ir, pero siendo realistas, Rita pudo haber muerto ahí, y eso es un poco perturbador para mí. Voldemort le prende fuego a la cabeza de Neville. En la última película de la serie, vemos a Neville convertirse en héroe varias veces. Su máximo acto de valentía es acabar con Nagini, la querida mascota de Voldemort y su último Horrocrux, cuando va a matar a Ron y Hermione y la decapita con la espada de Gryffindor. Tristemente, en la película el contexto se pierde. ¿De dónde vino Neville? ¿Y cómo rayos consiguió la espada? Bueno, para quienes hayan leído el libro, saben que él tiene que pagar un precio muy alto para conseguir la espada de Gryffindor. Después de enfrentarse a Voldemort y rechazar su invitación de convertirse en un mortífago, Voldemort hace que Neville se convierta en un espectáculo en vivo. No solo lo paraliza, sino que le prende fuego. Apuntó su varita hacia Neville, quien estaba rígido. Luego, colocó a fuerza el sombrero en la cabeza de Neville y le tapó los ojos. Neville va a demostrar lo que pasa cuando alguien es lo suficientemente ingenuo como para oponerse a mí, dijo Voldemort, y con un movimiento de su varita, el sombrero seleccionador comenzó a arder en llamas. Los gritos sonaron con el amanecer, y Neville quedó prendido en llamas. No podía moverse, y Harry no pudo soportarlo. La muerte de Bertha Jorkins. En la película, el señor Tenebroso se entera del torneo de los Tres Magos a través de Peter Pettigrew y Barty Crouch Jr., y desarrolla un plan para capturar a Harry Potter a partir de la información que estos dos magos le dan. En el libro, sin embargo, es el personaje de Bertha Jorkins, quien no existe en las películas, quien da los detalles del torneo y luego paga el máximo precio por haber dado esa información. Eso lleva a un perturbador asesinato. Después de tratar de manera brutal su cuerpo y mente para romper el encantamiento de memoria que le habían colocado, Bertha quedó demasiado dañada como para ser poseída por el señor Tenebroso. Entonces, en su lugar, hizo lo que sabía hacer con la gente que ya no le importaba. La asesinó. La historia completa de Helena Ravenclaw. En la segunda parte de Las Reliquias de la Muerte, nos enteramos de que la Dama Gris es la hija de la fundadora de Rowena Ravenclaw. Si bien el encuentro de Harry con Rowena es un poco espeluznante en la película, no está ni cerca de la oscuridad de la verdadera historia que comparte con Harry en la novela. En el libro, vemos una historia mucho más completa de lo que pasó con Helena después de que robó la diadema de su madre y escapó. Luego mi madre se enfermó, de muerte. A pesar de mis actos, ella quiso verme una última vez. Ella envió a un hombre que me había amado desde hace mucho, aunque yo había rechazado, a encontrarme. Ella sabía que no descansaría hasta que me hubiera encontrado. Harry esperó. Ella tomó aire y movió la cabeza. Me encontró en el bosque en donde me estaba encontrando. Cuando me negué a regresar con él, se puso violento. El varón siempre tuvo un temperamento difícil. Furioso por mi rechazo y celoso de mi libertad, me apuñaló. ¿El varón? Es decir, el varón sanguinario, sí, dijo la Dama Gris. Y ella se levantó la capa para revelar una cicatriz en su pecho blanco. Cuando vio lo que había hecho, se lo comió el remordimiento. Tomó el arma que tomó mi vida y la usó para matarse a sí mismo. Todos estos siglos después, usa sus cadenas como acto de penitencia, como debería, agregó tristemente. Peeves el Poltergeist y sus instintos oscuros. Peeves el Poltergeist estuvo ausente de las películas de Harry Potter, y si bien muchas de sus conductas hubieran agregado algo alegre a las películas, también hay varios instintos perversos de Peeves que fueron omitidos como resultado. A lo largo de los libros, Peeves hacía bromas a los estudiantes y a los profesores, mientras que Filch, el celador de Hogwarts, era su blanco favorito. Pero algunas de sus bromas ya eran un tanto alarmantes. Por ejemplo, en la Orden del Fénix, él con alegría persigue a la profesora Umbridge fuera del terrero del colegio, mientras la golpea con un bastón y un calcetín lleno de tiza. Considerando que Umbridge torturó estudiantes literalmente durante su época como profesora de defensa contra las artes oscuras, supongo que esto no es tan perturbador. Pero, por otro lado, no solo tuvo esa conducta con los profesores sádicos. De hecho, en más de una ocasión, Peeves fue violento con los estudiantes y puso en peligro su seguridad y sus vidas. Durante la época de Harry en Hogwarts, uno de los principales objetivos de Peeves fue Neville Longbottom. Obligó al muchacho a prenderle fuego a sus pantalones y le tiraba objetos en la cabeza cuando iba hacia clases. Aunque siempre se mostró con algo de alegría, estos actos eran una clara representación de la inclinación de Peeves hacia la violencia. Su conducta en 1876 es otro ejemplo de su naturaleza violenta, cuando el celador de ese año, Rancorous Carp, intentó capturar a Peeves. Eso no salió nada bien. Peeves escapó de la trampa
y se puso furioso por todo el castillo. Disparó las ballestas, armas y cañones hacia los estudiantes, lo cual resultó en una evacuación de 3 días del colegio. El oscuro pasado de Dumbledore. En las películas escuchamos brevemente del oscuro pasado de Dumbledore. Mucha de su relación con Grindelwald y sus perspectivas como joven mago fueron omitidas. En el libro, sin embargo, escuchamos directamente de Dumbledore comentarios sobre su perturbadora conducta en su juventud. En particular, vemos que era increíblemente arrogante. Creía que sus talentos estaban desperdiciados como el guardián de su hermana después de la muerte de sus padres. Si bien esto es decepcionante, no es tan perverso. Sus ideas sobre los muggles, por otro lado, sí lo son. En algo que admite de manera perturbadora, Dumbledore admite a Harry que, de joven, él creía que los humanos debían ser subyugados y ser dominados por los magos y brujas. Creía que los seres mágicos eran la raza superior. Grindelwald, no puedes imaginar cómo me influyeron sus ideas, Harry. Muggles obligados a ser nuestros sirvientes, los magos triunfantes, Grindelwald y yo, los líderes jóvenes de una revolución. La historia de Creature de la muerte de Regulus Black. Hay una descripción mucho más a detalle de la muerte del hermano menor de Sirius Black, Regulus, en la novela de las Reliquias de la Muerte en comparación a las películas. El elfo doméstico de la familia Black, Creature, explica exactamente qué le pasó a sus antiguos maestros. En el libro, el elfo doméstico explica que, después de jurar ser mortífago a los 16 años, Regulus tuvo un cambio de parecer y ya no quería servir al Señor Tenebroso. En su lugar, después de descubrir lo del guardapelo de Slytherin y su papel como Horrocrux, además del lugar donde estaba escondido, Regulus fue tras él. Intentó destruirlo a cualquier costo. Las aventuras lo llevaron a la cueva junto con Creature. Bebe la poción, se lleva el guardapelo, lo reemplaza con una réplica y le da el real a Creature. Ordena al elfo doméstico que regrese a casa sin él. Como se imaginarán, Regulus no sobrevive a esta aventura y Creature lo ve por última vez siendo arrastrado hacia las profundidades por los Inferi, no sin antes dejar una nota para Voldemort dentro del guardapelo falso. Para el Señor Tenebroso. Sepa que estaré muerto mucho antes de que lea esto, pero quiero que sepa que yo descubrí su secreto. He robado el verdadero Horrocrux y tengo la intención de destruirlo tan pronto como pueda. Me enfrento a la muerte con la esperanza de que cuando se encuentre a su igual, será mortal una vez más. R.A.P. El ataque contra Ariana Dumbledore. El altamente perturbador pasado de la hermana menor de Albus Dumbledore no es algo que se toque a detalle en las películas. Si bien nos dan algo de contexto y nos dicen que Ariana estaba alejada del público debido a su salud, nunca dicen qué era exactamente lo que pasaba con Ariana. Pero en los libros hay más detalles. Y esto en verdad fue algo oscuro. Porque no solo nos enteramos de que Ariana murió alrededor de los 14 años durante una pelea entre Albus, su hermano Aberforth y Gellert Grindelwald, sino que también descubrimos cómo llegó a estar en esta condición. En las novelas, se revela que fue atacada, de pequeña, cuando no tenía ni siquiera 6 años, por un grupo de niños muggles. Después de verla hacer magia, la atormentaron al punto de que ya no pudo recuperarse. Muchos especulan que este ataque pudo incluso haber sido de naturaleza física, lo cual explica por qué su padre, Percival Dumbledore, fue tras los muchachos y eso llevó a que fuera enviado a Azkaban. Y así llegamos al final de otro video. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con esta selección? ¿Faltan otros momentos oscuros que se hayan omitido en las películas? Díganlo en los comentarios y, como siempre, dejen un like si les gusta el contenido y suscríbanse al canal. Y no olviden ver el contenido en Spotify y el canal de Harry Potter Theory Extra. Hasta la próxima, recuerden. La magia florece solo en almas únicas.